¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, ya. ¿Cómo están a todas ustedes las que están aquí? ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? ¿Segurito? ¿Ya? ¿Se escucha perfecto? Bueno. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo les va? ¿Qué han hecho? Cuenten. Estoy aquí, les decía que me vine a descansar tantito aquí a la playa, a tomar un poquito de sol. Que bueno, no debemos de tomar sol. Yo sé que el sol nos hace daño. No traigo bloqueador, más bien me puse bronceador. Voy a tomar un poquito nada más, yo creo que como media hora más y ya me voy. Ya tengo como una hora aquí. Y pues nada, quería platicar con ustedes para pues que hablemos acerca de lo que pasó anoche, un ratito aquí, de la casa de los famosos, de todo este desmadre, de todo este merquetengue argüende bien tóxico que pasó. Esa casa está, te lo juro que esa casa de los famosos tiene una maldición tóxica cañón. La gente se pone bien intensa. A mí, en lo particular, si me preguntan, a mí me da mucha pena lo que le pasó a Apio, porque Apio, por pobrecito, él es el que más quiere a Wendy, él es el más neta de ahí, él es el más sincero con Wendy, al menos con Wendy. Y la verdad es que Wendy realmente sí exageró un poquito. Y lo que Wendy andaba buscando era no quien se la hiciera, sino quien se la pagara. Entonces, ya sabemos que el alcohol, pues a ella de repente le saca una personalidad peleonera, ¿no? Casi como Bárbara también, cuando la nominan, tiene sus fases de se pone bien, pues se pone muy intransigente y llora y dependiente, codependiente y chantajista y demás. Bueno, Wendy lo que tiene es lo contrario. Se pone peleonera, se pone altanera, se pone, necesita ella confrontar siempre a alguien en la peda. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Eso es lo que yo estoy analizando. Igual y ustedes lo piensan de otra forma, pero yo creo que no era para tanto lo que le pasó a Apio, no era para tanto. Apio estaba realmente triste y lloró. Y Apio tiene mucha sensibilidad. Recordemos también que Apio viene de una familia donde su papá fue alcohólico. Y esos temas, ese tipo de flashbacks, yo creo que sí están presentes, ¿no? Yo creo que eso pasa cuando desgraciadamente no está en tu control la actitud y las conductas de otras personas, ¿no? No sé ustedes qué piensen, pero obviamente todo este clinch de las fiestas de los viernes ya se está haciendo una costumbre, que cada viernes toman demasiado y entonces se ponen en la peda, se ponen tóxicos, pelean, o se quieren besar, o se quieren. Pero diario hay una discusión que está bien, o sea, es contenido. Pero ayer sí, yo creo que sí se le pasó la mano un poquito a Wendy, porque no era para tanto. No era para tanto. Apio no es una persona que yo crea que sea clasista, como le están catalogando y como le están crucificando. Él es un chavo, pues es un chavo, es un niño bien, y no tiene la culpa. Hay niños bien que les queda ser niños bien. Para mí es más presuncioso Poncho. Poncho, y todavía Poncho prendiendo a Wendy también diciéndole que no, que eso que te dijo estuvo muy mal y que quién sabe qué. Si Poncho es el que se la pasa, Poncho es el que se la pasa también, ¿cómo les diré? Presumiendo y hablando de que no te juntes con los losers, no te juntes con los pendejos, porque si no, y no sé qué. O sea, Poncho también no tenía por qué prender así a Wendy para que se pusiera a pelear con Apio, o sea, no era para tanto. Miren, me voy a voltear para que vean el mar un poquito y no me vean a mí, para que vean el mar y vean, ay, así mira, para que vean allá en un paticho en el mar. ¿Ya lo vieron? Estoy aquí en la playita. Bueno, así. Bueno, ahí les va, ahí les va. Vamos a platicar. Ahí les va, ahí les va. Ay, a ver si se cae, a ver si no se cae esto. Esperemos, esperemos. Ok, ya está. Ok, ya está, yes, ok, ya, vamos a platicar. Sí, estoy en Canadá. ¿Quién preguntó? Es que no alcanzo a leer quién está en el chat, nada más veo más o menos los comentarios. No mucho, no muy clarito. Sí, estoy aquí enfrente de mi casa. Bueno, entonces les decía, no se me ve nada. ¡Ay, no se me ve nada! ¡Ay, que no se me vea nada, por favor! Pero bueno, entonces a mí me parece muy exagerada la actitud de todos en general. Creo que Sergio lo manejó bastante bien, muy sobrio, muy
ecuánime y dándole también buenos puntos, buenos argumentos a Wendy, diciéndole pues que este Apio no lo hizo con una mala intención, que Apio es una buena persona y que este, pues a lo mejor ella lo tomó así pues por la misma borrachera que traía. Y tiene razón. Y recordemos que este Apio y Sergio son buenos amigos. O sea, de atrás tiempo se conocen. Entonces, pues me pareció un buen punto para Sergio que haya defendido a Apio, porque eso quiere decir que no se estaba subiendo al barco y tirándole mala leche como si se la tiró Poncho. Poncho sí le tiró mala leche, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice? Es que aquí en TikTok salen un montón de cosas y la verdad no les entiendo, pero ahí está. Bueno, y entonces ya hoy en la mañana ya se levantó Wendy menos tóxica, entonces ya ni se acordaba que andaba persiguiendo después a Api para pedirle una disculpa. Pues es normal, en la peda todos nos hemos puesto así a veces y la agarramos contra alguien, no me digan que no, todos en algún momento somos bien intransigentes en la peda. Yo soy como Wendy, si de repente me pongo un poco tóxica. Y este, y bueno, pues les decía que me parece que Wendy también le dio el síndrome del nominado, porque como no había estado nominada, el hecho de que ella también ahorita traiga es que pasó un señor muy guapo, está muy lindo, a ver, ahí está, ay, es que no sé cómo parar esto, párate ahí, quédate, bueno, ahí, no sé si se ve mejor ahí, a ver, déjenme ver si los leo, si los alcanzo a leer, espero que sí. Ah, bueno, entonces hoy se levantó ya más relajada, cosa que eso está bien. Y también sus amigas le fueron a gritar, no sé si se dieron cuenta o vieron en las redes. La amiga de Wendy y también Evelyn, también están en la Ciudad de México, le fueron a echar porras y traían playeras, gorras, un montón de souvenirs pues para los fans, pero no los dejaron. Les dijeron que se tenían que ir, que mejor le cayeran a su casa, que vayan a ver si ya puso la marrana. Y tómala que ellas empezaron a reclamarle a los polis que estaban ahí, porque decían, oye, pero ¿cómo? Si la semana pasada aquí estaba la porra de Paul y estaba la porra de Niurka y estuvieron aquí gritando y no los corrieron y los dejaron escuchar a los de adentro. Bueno, estaban ahí reclamando, pero pues ahora sí que gánale a los polis, pues no se puede, ¿no? Entonces todo eso pasó el día de ahora. Hoy los ánimos yo creo que van a estar más tranquilos y como pues andan todos crudos, pues siempre también les llega la cruda moral en todo. Producción se llevó a Evelyn en una camioneta. Sí, estaban ahí alegando con los de producción porque pues es que miren, están apoyando a Wendy, tienen razón. Y aparte Wendy ahorita sí necesita el apoyo, sí lo necesita, sí necesita sentir el apapacho de sus amigas. Y pues ahí qué mala onda, que sí hay preferencias, sí las hay, de cuando van y les gritan, o sea, de eso ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, pues, no sé, me parece que esta noche ya va a haber reconciliación general, toda la casa va a estar en mood más, más tranquilos, porque tienen que hacerlo, porque necesitan ellas, necesitan estar tranquilas porque mañana va a ser un día difícil. Pero yo creo que la que sí se va a ir va a ser Bárbara, porque ayer estaba diciendo esta Wendy estaba diciendo así de que no, yo me quiero ir, que mejor se quede esta Bárbara, y Bárbara yo creo que así como diciendo, "Sí, yo me quiero quedar", pero no, la gente no va a dejar a Bárbara y van a sacar a Wendy, o sea, eso jamás, eso ni en sueños va a pasar, eso ni nunca va a pasar, entonces nada que ver, nada que ver. Y otra cosa que les quería contar, bueno, chismear, distribuir, ustedes se encargan de distribuir el chisme, es que también ya vieron por ahí una canción que se llama Team Infierno, donde sale Marcela Mistral, y sale la de Sergio, la Camille, y las dos están cantando y andan bien producidas en un video, y bueno, pues ya sabrán ahí los TikToks y demás, pero lo chistoso es de que están haciendo la canción para apoyar al Team Infierno, pero los únicos que salen son, o los únicos que están ahí representados por ellas son Sergio y Poncho, y todos los demás, ¿qué? No que muy Team Infierno, pero no metieron a Emilio, no metieron a Wendy, no metieron a Paul, no metieron a Apio, no metieron a Nicola, o sea, bueno, a Nicola ni se diga. Nadie se acuerda del pobre de Nicola.
Entonces se podrán dar cuenta que eso es nada más estar así acarreando agua para su molino, y estas señoras sí se ven muy guapas, muy producidas, la canción, y también yo creo que ya le registraron a ese cuarto el nombre de Team Infierno, seguramente, ya se lo registró esta Marcela, obvio, o sea, ¿qué puedes esperar, Marcela? Ya se lo registró y ya andan con todo, ¿no? O sea, andan con toda la pila de que apoyen a Poncho, no dejen que se salga Poncho. Poncho ya anda muy a toda madre con Wendy, diciéndole que la va a llevar a la quinta, que la va a invitar a la quinta y que quién sabe qué. Y también Wendy ya le dijo, ¿sabes qué? Ya yo le mandé un mensaje yo quiero conocer de aquí saliendo a Marcela, y bueno, ya todos súper amigos y queridos y demás, ¿no? Eso lo estamos viendo, que es muy normal que pasen esas cosas cuando están nominados, ¿no? Buscan el apoyo de los demás y todos se aman y todos se quieren y no hay pedos. Pero yo me pregunto, Marcela, ¿por qué no invitaste a nadie del equipo de Wendy? Si Wendy también está nominada y Wendy es del Team Infierno. Ah, no. O sea, bien, bien convenencieros. Hacen lo que les conviene, cuando les conviene, con quien les conviene. Dice, porque no sacó camisetas de todos. ¿Por eso se la llevaron en la camioneta? Dice Leti, Pati, tenías razón, ya viste que la visita de Ponchito ya está en animación. Pues claro, a ese niño lo van a hacer influencer, esa es la tirada. Acuérdense que a Poncho no le gusta trabajar, a Poncho le gusta vivir de otras personas o de otros medios, le gusta el dinero fácil, no le gusta batallar. Entonces, como él lleva de salida, necesita poner, pues, obviamente, sus energías de influencer en otras personas. O sea, crearse él otra chamba que le genere regalías. ¿Y cómo le van a regenerar regalías? Pues las canciones y todo este tipo de reproducciones. Que está bien, no está mal. Es un estilo de vida muy padre cuando eres influencer. Pero se ve demasiado obvio cómo están utilizando ese tema de su niño ahorita en lo de la Casa de los Famosos, creo yo. Eso pienso, no sé ustedes, ¿sí vieron las patas o no? No sé si se alcanza a ver bien. Así que pues, no lo sé. ¿Y a ti qué? Me dice, ¿a mí qué? Pues ¿cómo que a mí qué? ¿A mí qué de qué? ¿A mí qué, María? No te entiendo. Ahí te digo. Entonces, hoy están en la alberca, pero pues no les están permitiendo realmente escuchar mucha porra. Ojalá que mañana en la gala estén familiares de Wendy, o que inviten, yo creo que a sus amigas, no sé a cuál vayan a invitar, pero seguramente si está Evelyn allá es porque la producción las mandó traer para que fueran para allá. A Evelyn y a esta... Ay, es que estoy aquí viendo pasar muchos muchachos muy guapos. Miren, ¿cómo les volteó la cámara para que los vean? A ver, esperen, es que no veo. Ay, tienen que ver. Ay, tienen que ver, es que están bien guapos. Yo estoy aquí y me están pasando como pollos rostizados, todos bien bronceados con cuerpazos. No. Dice, ¿qué pasó? ¿No que no te gustaba la Casa de los Famosos México y que Galilea mal? Ay, Pati, ¿de qué hablas, Olguita? No sé qué... ¿Que comiste gallo o qué? No sé de qué hablas. Bueno, pues aquí en la playa. Ay, es que les tengo que enseñar. Es que no manches, todos los que están pasando, si me ven así, me voy a hacer, es que están bien guapos. Estoy sola porque quiero. No sé. Ay, no alcanzo a ver dónde está el botón para cambiarle. Para que vean. Ok. Paola y Karina están trabajando en Mazatlán y las demás están echándole porras. Yo necesito entrevistar a una de ellas, necesito que venga una de ellas a mi canal, y quería buscarlas hoy, pero pues no tuve suerte. Pero si ustedes me pueden apoyar, por favor, háganle saber que las ando buscando, que necesito que vengan a mi canal. Bueno, no necesito, no, o sea, es que me encantaría pues que vengan a mi canal para que apoyemos a Wendy y para echarle porras a la hora que puedan ellas. No me importa, hoy o mañana trabajo. El problema es que mañana trabajo y me gustaría que fuera hoy.
Así que ojalá. Ojalá que te vaya bonito. ¿Sí están viendo el mar? Sube la marea, ¿eh? ¿Quién más comió gallo que está peleando conmigo hoy? Hoy. Hoy. Al rato les voy a hacer un en vivo. Ahorita que llegue a mi casa, necesito poner una lavadora. Necesito lavar mis calcetines y así. Ay, tengo los pies bien cortados. Ni uso, ni ando descalza. Nada más en mi casa. No sé por qué están cortados. Bueno, se ven como secos. Estos se ven secos y viejos. Bueno, el punto es que la próxima semana voy a estar bien ocupada. Y la última semana de junio, de julio, que ya se va a acabar, no puedo creerlo, voy a estar más ocupada. Entonces, en realidad, quisiera tener todo un mes de vacaciones, pero no puedo. Necesito pedir unos días porque voy a tener muchas actividades, mucha visita, mucha gente que viene aquí, está en Vancouver. Entonces, quiero hacer todo, me quiero ir a un hiking. Me voy a esperar ahí pues con unos amigos y luego también... Quiero hacer reuniones en mi casa, pero no tengo sillón, no tengo dónde sentar a la gente, ni modo. ¿Cómo les enseño los textos? Me encantaría, pero no puedo, no puedo. Estoy en la playa. ¿Dónde estás? Estoy en la playita, enfrente de mi casa. Me vine aquí a solear, a tomar poquito sol. Poquito porque es bendito. Porque luego dicen que hace daño el sol y que te haces más vieja. Y yo no me quiero hacer vieja. Quiero estar más joven. Oigan, estoy muy contenta porque va a venir un amigo que me puede echar la mano, tal vez, no lo sé, en cómo desbloquear mi página de Facebook. Entonces, si eso sucede, wow, eso va a ser increíble. Eso va a ser increíble. Qué rico lugar, sí, la verdad es que está bonito. Aquí como el mar no tiene olas, es muy aburrida la playa. No tiene olas, no tiene... Así las revolcadas que te ponen en México, no. Aquí es todo muy calmado. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay y ni modo. Nos aguantamos. Así que miren, aquí hay piedras, miren. Aquí de este lado hay piedras. Y allá hay más 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 piedras. Y aquí estoy yo. Y aquí estoy yo. Ella que sí. Saludos, Patti. ¿Qué? Yo te sigo desde cuando Alicia. Ya haz de cuenta cuando me dicen yo te sigo desde Alicia. Pareciera como que es hace y apenas van a ser 2 años. No puedo creerlo, chicas. Apenas van a ser 2 años en octubre que nos conocimos a través de esta maravillosa red social. Donde de hecho fue aquí en TikTok donde hice mi primer así video. Y después me fui a mi canal de YouTube. Pero... es increíble que parece que fue ayer y ya casi 2 años, no manches. Y todo lo que hemos vivido en 2 años. Este año casi no he tenido mucho hate, la verdad. Me están dejando descansar los haters y se los agradezco. ¿Saben ahorita cuál es el video que ahorita está súper viral en mis redes sociales? Y yo creo que es porque está de moda. El de Eduardo Verástegui que grabé hace... híjole, ese lo grabé por ahí en la pandemia. O sea, antes de que yo empezara siquiera la casa de los famosos. Y ese video está ahorita, yo creo que por lo que pasó ahorita de la película de Eduardo Verástegui, porque es un video ya viejo, ya está bien añejadito ahí en mis videos. Hace como 2 años y medio, yo creo, o 3 lo hice. Y ese video ahorita está teniendo muchísimos, muchísimos comentarios, cosa que me agrada, obviamente. Me encanta que reproduzcan mis videos viejos, porque pues eso a mí me genera monetización y se los agradezco. Pero la gente está atacada, la gente está realmente bien, bien enganchada con Eduardo Verástegui. Yo creo que les cayó tan bien en la película. Díganme si se me ve algo, ¿eh? Yo creo que les cayó tan bien en la película que lo que quieren es lo quieren para presidente. Cañón, cañón, cañón. Y entonces, como yo en ese video explico o traté de contar que yo dejé de seguir a Eduardo Verástegui porque me di cuenta que pues, es una persona que... no es quien dice ser, no es lo que parece ser. Y yo cuento una historia de cuando yo lo quise ir a conocer, pero eso fue hace muchos años que yo lo quise ir a conocer. Y en ese video la gente malentiende, porque la gente piensa que yo fui a rezar o que yo dejé de rezar el rosario por Eduardo,
pero son cosas diferentes, son cosas que pasaron en momentos diferentes, y la gente está bien atacada y la gente me está comente en los videos, en ese video, cosa que se me hace raro, porque no había tenido ningún comentario desde hace mucho tiempo en ese video. Y ahorita casi todos, o sea, los haters, pues, a lo que voy, es que me están llegando, pues, de ese video. Así que si quieren enterarse del chisme, van a tener que irse a mis videos y busquen Pati Limón, Eduardo Verástegui, y ahí van a encontrar el chisme. Y como les digo, la gente creo que malentendió un poquito, o no me di a entender más bien yo en mi video, porque yo dije, cuando yo lo quise ir a conocer, pues yo no rezaba, yo fui porque a mí se me hizo guapo y yo pagué un tour para ir a conocerlo y dije, ah, chingón, pagué $1,500 por una convivencia con él un fin de semana, que fuimos muchas mujeres, y en ese lugar nos presentaron una película de él y nos dieron ahí una plática con él y así como algo X, ¿no? Yo dije, yo fui porque yo quería tomarme una selfie con él, porque en ese momento a mí se me hacía una persona súper interesante su vida y guapo y demás. Después, años después, que yo empiezo a involucrarme en cosas de Dios y de la religión y de rezar y de todas estas cosas, que yo hago mi promesa de castidad, que hasta la fecha la he cumplido. Ya tengo, en agosto, de hecho, cumplo 7 años. ¡7 años! De que no tengo chacachaca, porque así lo prometí hasta que me vuelva a casar. Y tómala que entonces yo dije que me decepcioné de Eduardo cuando después conocí la historia de lo que él supuestamente pues hace, ¿no? Con los seminaristas y con todo este desmadre que traen de chismes con él. Y yo dejé de rezar el rosario porque me dio... Yo lo rezaba todos los días así en la tele con él, todos los días. Y después pasaron no nada más eso, pasaron más cosas y me decepcioné de la iglesia y me quise retirar y hasta la fecha yo sigo muy resentida con la iglesia y no con Dios, no con la Virgen, solo con la iglesia. Y así fue. Entonces yo cuento más o menos mi testimonio, no sé cómo le quieran llamar. Fue un video muy X, súper casual, nada planeado. O sea, yo no lo planeé ni lo estructuré, ni mucho menos. Yo nada más prendí mi video y estaba yo platicando mi historia y tómala que la gente se atacó y ahorita que está otra vez Eduardo Verástegui pues resurgiendo con lo de su película, la gente lo está amando, pero lo que no saben, lo que no entendieron, lo que no me di a entender es de que yo dejé de rezar, sí, porque me decepcionó él, pero yo no lo fui a ver cuando yo estaba metida en lo de la religión, eso fue muchísimo después y ya de ahí pues mi vida cambió y demás, pero cuando yo fui a verlo, yo era un desmadre, yo ni iba a misa. Entonces, son cosas que pasan en el mundo de cristal, en el cual vivimos y ya no puedes decir nada ni criticar nada porque, ay, la gente luego se ataca, la gente se pone bien, bien intensa. Dice, mientras creas en Dios es suficiente. Dice, muy triste, tantos temas que esconde la iglesia. Así es, Leti, así es. Oigan, ya le dieron like, ya se suscribieron, ya me siguen en Facebook. Síganme, por favor, en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Pati Limón. Estoy aquí también como Pati Limón. Síganme en mi canal de YouTube como Pati Limón. Encuéntrenme en todo, en Instagram, en Twitter, en Thread. Estoy como Pati Limón, ¿vale? Al ratito me voy a ir a la casa, ahorita me voy a ir ya. Voy a lavar, voy a mientras a poner una lavadora en lo que me baño y así. Y me voy a poner a hacer un en vivo más tarde, voy a hacerlo más temprano para platicar de lo de Wendy, por si quieren seguirme, por eso les digo, para que les avise YouTube cuando estoy ahorita en vivo y se vengan y me sigan y pues ahí platiquemos un ratito, ¿sabes? Muchísimas gracias. Y miren, aquí estoy. A ver si me quemé. Me puse un bronceador que compré en México. Miren, es este. Es este de zanahoria. Pero a mí me gustan más los de aceite. Pero pues es del número 10. No sé. La verdad no sé. Pero bueno, quiero tantito color.
ya quiero arreglarme mi cabello. Entonces, es mi día libre y dije, ¿qué hago? Es mi día libre, me fui al gimnasio, fui a donar unas cosas, ustedes me acompañaron, les hice un en vivo en la tarde, bueno, en la mañana que fui, a mediodía, y ya, o sea, se me va el día bien rápido, no hago nada, o sea, me la paso con ustedes, bueno, eso es hacer mucho, ¿no? Pero, así que digas, ¿otras cosas? No, la verdad no. La verdad no. Dice Yuriana, ya somos dos, Yuriana, pero en la iglesia. Ay, muchachos, algún día les contaré. Bueno, me despido, me voy. Esta muñeca cambia de aparador. Gracias por haberse conectado un ratito. Espero que no se me haya visto nada. Y si se me vio, pues ya ni modo. Ay, gracias, Leti. Mi sombrero me lo traje de México, de hecho. Ahí vengo cargando, ¿se acuerdan? Venía yo cargando en el avión con mi sombrero que en el aeropuerto se me cayó. ¿Y se acuerdan todo ese desmadre? No manches. No manches. Ya me voy. Pues ya ni modo. Tengo que ir a arreglar, ya me acordé. Necesito ir a arreglar mis collares y todo eso también. Eso sí me quiero poner a hacer hoy. Aunque sea un ratito. A poner musiquita. Y bueno, mejor la casa de los famosos, ¿verdad? Para no perderme ningún chisme. Mientras arreglar todo eso. Así que bueno, muchachas, cuídense mucho, las quiero y nos vemos al rato. Conéctense a mis redes sociales para que nos veamos en el en vivo al rato, ¿va? Cuídense mucho, hasta pronto. Bye.